Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el Gran Premio de Bélgica porque el Gran Premio de Bélgica ya recibió la luz verde para celebrar su Gran Premio sin público y bueno, eh, el gobierno local, eh, precisamente el gobierno de Bélgica eh, llegó a un acuerdo con la pista de Spa-Francorchamps y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno... La noticia que tanto estaban esperando los organizadores del Gran Premio de Bélgica llegó. Eh, bueno, el gobierno belga habría cerrado un acuerdo con la pista de Spa francorchamps para poder llevar a cabo eh, el evento sin público el último fin de semana de agosto. Eso sí, todavía falta que los promotores del Gran Premio y Liberty Media puedan también hacer un acuerdo. Y bueno, desde hace unas semanas el futuro del Gran Premio de Bélgica no era muy optimista, todo a raíz. Eh, de un comunicado que el gobierno belga prohibió cualquier evento que conllevase grandes aglomeraciones en el país al menos hasta el 31 de agosto pero esto podría haber cambiado en las últimas horas según informan desde, eh, desde Bélgica bueno según las informaciones de los medios locales eh, RTBF y Sporza eh, la región de Valión, Valonia, donde se encuentra la pista de Spa Francorchamps, ya había dado luz verde para para la celebración del Gran Premio de Bélgica a puerta cerrada para el próximo día 30 de agosto, tal y como estaba previsto el calendario inicial de la Fórmula 1 para 2020. Bueno, ahora el trabajo será para los promotores del Gran Premio de Bélgica, ya que todavía quedan varios temas por resolver, como por ejemplo el canon a pagar. Eh, el canon a pagar por formar parte del calendario de la Fórmula 1, uno, uno de los principales puntos claves que tendrán que volver a negociar con Liberty Media para poder llegar a un acuerdo definitivo y continuar adelante con la preparación de un evento que no permitirá asistencia del público. Bueno, por otra parte, el trazado, el trazado belga también confirmó que el día de hoy, el, que el bueno, el día en que se conoció esta noticia, que el comité de eventos permitirá una reanudación parcial de sus actividades a partir del próximo lunes 8 de mayo, con un máximo de 20 personas y bajo la supervisión de un encargado. Estas sesiones eh, de capacitación también se llevarán a cabo a puerta cerrada. Bueno. Sin duda, ya espera de, de ver la evolución de la pandemia del COVID-19, coronavirus, este movimiento también es un claro síntoma de que así, de que el Gran Premio de Bélgica sí podrá tener lugar el próximo mes de agosto, ya que parece que tanto el gobierno de este país como los organizadores de el trazado Spa Francorchamps están intentando poco a poco volver a la normalidad. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.